Bienvenidos al Gran Chef. Hoy es un día decisivo y definitivo para cuatro de nuestros participantes: Patricia Portocarrero, Milet Figueroa, Miguel Vergara y Susan León, que día a día han dado lo mejor de sí en esta cocina. Pero eso no ha sido suficiente. Hoy ellos buscarán la manera de quedarse a como dé lugar, pero uno será eliminado por nuestro implacable jurado. No habrán segundas oportunidades. Que empiece el Gran Chef. Muy buenas noches, queridos participantes. Noche de eliminación. Noche difícil, eso me pone un poco triste, porque uno de ustedes se va a ir esta noche sí o sí. Participante León, ¿cómo estamos esta noche? Feliz. ¿Lista feliz para terminar sus dos platos? Todos, más que los que vengan. Muy todos bien, los que qué vengan. Maravilla, esa es la actitud, esa es la actitud. Participante Vergara. Hello. Qué alegría de verlo. Oh, sí. Tratemos de mantener la fiesta en paz esta noche. ¿Qué tal le parece si tratamos de firmar una tregua esta noche? Me parece genial. Qué bueno. Pero es más, si yo me voy no estaré triste. Estaré feliz porque he compartido con grandes compañeros, de verdad. Qué maravilla, qué maravilla. Esa es la actitud. Son. De corazón espero que no se vaya. Triste estarás tú porque me vas a extrañar más bien. La verdad que tengo que admitir que si usted se fuese esta noche, le extrañaría. Le extrañaría mucho. La verdad que no quiero que se vaya nadie porque nos estamos sacando la mugre todos aquí. Estamos sacando lo mejor de nosotros. Y si se va Miguel, la verdad, me daría muchísima pena porque es mi compañero y lo he aprendido a querer acá. Bueno, si el Chato se va, va a haber paz. Seamos honestos. Tranquilidad, a ver. A mí me pone nerviosa cuando comienza a gritar y me desconcentra. Por favor, no me quiero ir, por favor, Dios mío. Vamos, con fe, si se puede, si se puede. Participante Figueroa, muy buenas noches. Buenas ¿cómo noches, se encuentra esta noche? Buenas noches, jurado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pase lo que pase, estoy orgullosa de mi presentación así, me quedo, me vaya, yo voy a hacer todo desde lo mejor de mí. Es mi segunda noche de eliminación y no puedo más con la tensión. Participante Portocarrero, qué alegría. ¿Va a mencionar al señor Topollillo esta noche antes de hablar conmigo? Bueno, ya lo mencionó usted. Ah, muy bien. Ya se siente totalmente identificado usted, lo cual he logrado mi objetivo. Y gracias, yo gracias. Estoy un poco sorprendida porque veo, o sea, tanta hipocresía que he aprendido. Yo no me voy. Hoy yo no me voy. Me quedo. Yo acá me quedo. Continúo en competencia. ¿No que no? Estoy así con una deuda conmigo misma porque yo hago como que todo bien, bien, bien. Y en el último momento las comidas se me arruinan y ya me llegó. Así que me quedo. Me pasa. Notarán que hay cuatro bandejas que están cubiertas. Estas bandejas tienen el que será esta noche el ingrediente de ambos platos. Bueno, podría ser patas de chancho o sangrecita. O quizás podría ser un rabo de toro, porque el jurado, uy, nos sorprende acá rato. Uy, ¿qué habrá dentro de esas bandejas? Definitivamente algo que nunca hice. ¿Se pueden imaginar qué hay? Sí. A ver, por favor, participante Portocarrero. Conociéndolos, anguila. ¿Anguila? Sí. Interesante. ¿Por qué anguila? No sé, porque nos ponen cualquier... Hagan criadilla, hagan huevera. Ay, que todos los días ustedes comen, no sé, pecesos, ¿no? Entonces, algo así será. Anguila será, pues. Lo que quieren ponerse creativos, creativos. Chicharrón de lagarto, ¿no quieren? Chafa de tortuga, ¿no quieren? Disculpen, disculpen, error mío. No hemos saludado al jurado. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro jurado. Que no solamente tiene la... No solamente tiene la difícil tarea de evaluar sus platos, sino también de comerlos. Querido jurado, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente, jurado Macías, en esta noche de eliminación? Bien, estoy emocionado porque el ingrediente que vamos a, ojalá, disfrutar esta noche suele ser de mis favoritos, aunque ahora que lo pienso, tal vez haya ciertas memorias que no convenga estropear, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Jurado Rosinelli, buenas noches, Peláez. ¿Cómo se encuentra noches, esta chicos. Noche? La verdad que con bastante ilusión y emoción porque en mi caso sí es mi plato favorito. Dios mío, plato favorito de Nelly, pero si ella es la reina de la lonchera, ¿qué podría ser? ¿Butifarra, sándwich con pollo deshilachado? ¿O pan con palta, quién sabe? ¿O un huevo sancochado? Ah, entonces no es anguila. Porque Nelly... O le dará a sus pericotitos anguila.
Maestro Bocchio, ¿cómo se encuentra esta noche? Noche de eliminación. Hola, Peláez. Hola, buenas noches. Con muchas ganas de enseñar algunas cositas. Hoy vamos a tener un momento, vamos a compartir un momento juntos. Es un día para prestar atención. Concéntrate, Miguel. Si lo hacen con ganas y se esfuerzan un poquito, les va a ir muy bien. Sigamos adivinando cuál es el contenido de estas bandejas. Usted dijo anguila. No, anguila ya no es. Pues. Participante, ¿por qué? Se bañaba en el río, electrocutado, el jurado. Entonces, ah, qué lindos recuerdos. No creo que sea eso. Podría ser un lenguado. Un lenguado. No, la participante muy bueno. Cree que es hasta un lenguado. El momento no hemos trabajado con pescado, así que no sé si soy pitonisa, pero podría ser. Como lo dije, soy pitonisa y creo que en la bandeja hay pescado. Mi fino olfato dice que creo que me voy a resfriar hoy. Interesante. Por favor, participantes, acérquense. Cada participante va a tomar una de las bandejas, va a agarrar la bandeja, no la va a destapar todavía y la va a regresar a su estación. Adelante, participante. Sin mirar, ¿ah? Sin mirar. Por favor, no vale mirar, no destapen, por favor. Mi olfato dice que es, ya sé qué cosa es. ¡Viene el norte! ¡Vamos, norte! ¡Vamos, Chiclayo! ¡Si se puede! Muy bien, participantes. A la cuenta de tres, deleítense por el contenido de sus bandejas. Tres, dos, uno, destapen. ¡Qué maravilla! ¿Tenía razón o no? Pescado. Y está completito, completito, completito. ¿Y ahora cómo hago esto? Nunca he hecho esto. Querido jurado, ¿podrían hablarnos del maravilloso ingrediente que nuestros participantes tienen encima de su mesa esta noche? Claro que sí. Ellos tienen ahí unos pescados deliciosos, que en este caso son cabrillas, y unos choros. ¿Choros? ¿Qué? ¿De verdad nos van a poner choros, señores del jurado? Sí, porque ahora van a estar bien cocidos, espero. Jurado Macías, ¿tiene algo que decir sobre el ingrediente que tienen nuestros participantes encima de sus mesas? Sí, la verdad es que es un pescado maravilloso. La cabrilla es un pescado muy versátil. Se utiliza para casi todo en la cocina peruana. Puedes hacer efectivamente sopas, caldos, preparaciones más complejas, ceviches, sudados, puedes freírlo, puedes ponerlo a la parrilla. Y en todas las formas es simplemente delicioso. Es muy importante que recuerden que este ingrediente lo van a utilizar tanto para el primero como para el segundo plato. Así es que es muy importante que aprendan cómo procesar este producto y guardarlo luego de la mejor manera en la refrigeradora para que lo usen en el segundo plato. Como yo me imagino que no saben cómo procesar un pescado entero, yo les voy a enseñar. Giacomo nos va a enseñar cómo se limpia un pescado. Así que a prestar atención, cuadernito, lapicero, apuntar todo, porque hoy día es día decisivo y yo no me voy. Por favor, participantes, acérquense. Maestro Bocchio, antes de que les explique a nuestros participantes, qué bonito, ¿eh?, por primera vez, cómo filetear un pescado, ¿podría decirnos cuál va a ser el plato que van a tener que cocinar para el primer reto, por favor? El primer plato de la noche es un delicioso chilcano de pescado. Dios mío, chilcano. Y a mí el chilcano nunca me gustó. Nunca he preparado el chilcano, pero espero que me salga tan rico como me lo estoy imaginando. Ya se me hace agua la boca. No, yo me quedo. Yo creo que esto sí me va a salir bien. Ya lo he probado, pero me saldrá igual. No hay mejor chef. El chilcano de pescado es una entradita, es una deliciosa sopita que utilizamos en los hogares peruanos y también en los restaurantes antes de los platos marinos. Así que es muy importante que recuerden o que aprendan a filetear, porcionar, filetear este pescadito, esta cabrilla, y luego la guarden en el frío. Es la tercera vez que lo digo, ¿eh? Tiene que estar guardada en el frío porque la usarán para el siguiente plato. ¿Y en la nevera, la parte de arriba, verdad? No, en la refrigeradora. Sí, porque si no se congela, pues. Ya después sí, vemos eso. Si puedes, guárdate tú también ahí adentro. Porque participante Porto Cabrero, íbamos también. No, es que él empieza.
empieza, él empieza. Y yo le pido que se concentre, ¿ah? Exacto, esa es difícil. Mamá, ¿cómo no vas a saber cuál es la refrigeradora? Ahí hay dos. Hoy es noche de eliminación. Por favor, maestro Bocchio, prosiga, prosiga. Estamos listos, ya. Comencemos. Dejamos al maestro para que pueda hacer lo suyo. Ya, participantes, vamos a empezar a filetear este pescadito, esta cabrilla. Miren, qué linda que está. Lo primero que vamos a hacer es ponernos un guante para que no les vuelan las manos después a pescado en la mano con la que van a trabajar. Yo uso el cuchillo en la derecha, entonces me pongo el guante en la izquierda. Si quieren, se la ponen en los dos. Lo primero que vamos a hacer es quitar un poquito de aletas con la tijera, aprovechando que tenemos una súper tijera. Y vamos a ir reservando aletas y espinazo en uno de estos contenedores, en este. Y este va a ser nuestra basura. Acá vamos a ir echando todo lo que vayamos a desechar. Todo esto va a dar sabor. Va a dar sabor y va a dar textura, porque acá también hay colágeno. Pues eso nos va a dar un poquito de textura. ¡Colágeno! Frótenselo, frótenselo en la cara. Me encanta que Giacomo nos dé una clase maestra de lo que sabe hacer. Creo mucho en lo que nos va a enseñar y yo quiero aprender. Dios mío, después de ver los cortes de Giacomo, pobre pescadito. Viéndolo a Giacomo es bastante precisión. No, paso. Hasta el fondo hay que hacerle así. Ay. Dios de aquí mío. Al hospital a ser cirujana. Wow. Retiramos la piel. En un platito como este los pueden guardar. Siempre conviene carne con carne. Okay. Así. Esto se filma y se guarda en la refrigeradora. Y para el segundo plato, lo sacan y lo utilizan. Sin hielo, solo... Tienen dos filetes de pescados impecables, limpios. Y maravillosos. ¡Hala, qué tal reto, ah! Lo he explicado tan bien que me va a salir igual. Me tengo fe. Fuerte aplauso para el maestro Bocchio. Wow. Tremenda explicación, hermano. Maestro. Muy bien, participantes, les ha quedado claro, ¿correcto? Clarísimo. Muy bien, ahora es momento de que el maestro Bocchio les dé la receta del primer plato de la noche. El chilcano, ¿qué cosa es? Es una sopita, ¿no? Para hacer una buena sopa es muy importante empezar desde agua fría, para que sea una cocción por expansión, para que el agua quede totalmente perfumada, saborizada con el pescado. Si empiezan desde agua caliente, se concentra en el propio producto, ¿no? Así que empiezan desde agua fría, todo lo que tienen acá bien lavadito, con la menor cantidad de escamas posibles, ¿no? Para que sea más fácil después. En una olla, cubren con agua, un pedazo de cebolla, un pedacito de quión podría ser para perfumar. Y que todo esto hierva hasta que tengan un caldito de pescado súper sabroso. Disculpa. Que colarán y una vez que esté colado, lo sazonan, ¿no? Con sal, pimienta, lo que ustedes crean conveniente. O sea, al final lo que uno espera por un chilcano es un caldito que se parece al cóctel, al chilcano, ¿no? Medio turbio, que tenga un poquito de culantrito picado encima, cebollita china, rocotito si quieren, o ajilimo. Podrían poner tal vez el limón y el ajilimo aparte, en una vajilla bonita aparte, para que el jurado solito se sirva lo que crea conveniente. Maestro Bocchio, ¿está seguro que está invitando a nuestros participantes a que utilicen su creatividad esta noche para la elaboración? Yo creo que todos han comido un chilcanito alguna vez en su vida, una sopita de pescado, ¿no? Y como les han dado unos choritos también, pueden fortificar este caldito con choro. Choro, hay que echarle chorito a la sopa de chilcano, choritos a la chalaca, yo estuve en ese programa. ¿Han pedido choros también? Yo no estaba en el programa. Una vez que tenga la cocción, el choro va a ser fácil de abrir, el músculo va a estar suave. Y tienen que retirar en ese momento esto, que fue lo que Natalia no retiró. Pelos del choro, que miren cuánta suciedad hay en el pelo del choro. Una cosa importante, lo que vamos a evaluar es principalmente el caldo. O sea, hay que evaluar el sabor del caldo, este logrado. Así que intenten no taparlo tanto. Que sea frescura, el mar es frescura. Ya, acuérdense de eso. Muy bien, participantes, información importante para la preparación de este primer plato de la noche, chilcano, y para la limpieza del pescado, para todo el proceso que les ha enseñado el maestro Bocchio, van a tener... una hora. 40 minutos. No, para pues... todo. 40 minutos, para todo. ¿40 minutos? Y hay que pelar el pescado. ¿Me alcanzará?
40 minutos, Dios mío, si se puede, porque fileteando yo tengo experiencia. Para mis compañeras, yo no sé. Uy, van a ver cómo fileteo. Recuerden que van a tener que guardar los dos filetes de pescado en la refrigeradora para que este les sirva para la segunda receta de la noche. Si yo fuera ustedes, yo terminaría de limpiar mis filetes bonitos así después de que ya estoy arrancando el chilcano. Van a tener que preparar dos chilcanos. Y además, no olviden que el ganador de esta primera receta, de este primer reto de la noche, tendrá... No, hoy día no lo puedo creer. No lo puedo creer. Un increíble beneficio. Háganme caso, ¿eh? Háganme caso y esfuércense, porque de verdad el beneficio es impresionante. ¿Estamos listos? ¡Sí, sí, estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A cocinar! ¡Vamos, vamos, José! Esta cebollita china le va a dar una cosa gourmet. Le va a dejar así como un look feito, feito. Increíble, Miguel es el primer participante fileteando, debe tener que ver con su experiencia previa en el mercado. Yo creo que es su experiencia como ya fileteador profesional de pescado. En Chiclayo. En Chiclayo. Estoy cortando el pescado y este es como cortar un pancito para echarle mantequilla. Suavecito nomás. Estrategia, no sé para ellas, pero yo sí sé. Ya sacó su primer filete, Miguel. Sí. Sí, la vamos, Miguel. Tiene destreza, Miguel Vergara. Te vemos cómodo con el pescado, Miguel. Eso que está haciendo es totalmente válido. Coger una tijera y si se ha quedado enganchado por algún lado, terminar con la tijera. Disculpen, chicos, pero a la firme no es momento de hacer broma. Estoy recontra concentrado porque yo no me quiero ir. Vamos, si se puede. ¿Cuál es la parte más difícil de filetear al pescado, de limpiarlo? Quitar del olor a pescado de las manos. ¿En serio? Sí. Después mi marido no me va a querer ni recibir. Se me aparezco oliendo pescado. ¿Esta huele a rosas? Esta huele a pescado. Estoy haciendo lo que me ha dicho Giacomo. Pero todavía no llego a los ojos, eso sí me da asco. ¿Esa también dijo que se secaba? No. No sé si voltearlo para acá o para allá, pero ya por lo menos me salió un filete. Hay una técnica para hacer eso que está haciendo Miguel, que es al pescado lo despellejas entero, pero primero le haces unos cortecitos en la cola y eso lo sumerges en agua hirviendo para que la piel se retraiga un poquito. Y ahí jalas eso, pero con el pescado puesto en todos sus huesos. Sacarlo del filete jalando es muy probable que desarme todo el pescado. Ya como... Esta táctica se aprende en el mercado. Así que, chicas, vengan a trabajar al mercado. ¿Qué? ¡Qué testarudo este pescado! No se deja cortar la cabeza. ¡Terco es! Participantes, quedan 30 minutos. Hay dos cosas que me llaman la atención. Lo primero es que todos están concentrados. Primera vez. Primera vez. Lo segundo es que todos están metidos en sus filetes, pero nadie ha puesto a marchar su chilcano. ¿Qué es lo que tú aconsejaste en un principio? Y por lo cual probablemente no presenté ningún plato al final. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo está? Hijo, con la mano, qué pinza ni qué pinza. Este primero ha salido más o menos. Ha salido más o menos bien, ¿ah? ¿Eh?
Mira dónde está el cuchillo. Ay, sí, estoy ahorita, en este estoy que sufro, que era el segundo. Pero bueno, ya estoy casi avanzando. Creo que le voy a sacar la cabeza. Pero no vayas por dentro, Susan. Sí. No vayas por dentro. No, no. Voltéalo, pero echado, no parado. Ah, ok, eso era lo que... ¿Te acuerdas? Sí, y dóblalo para que haya tensión. Perfecto, ese era lo que... Una ligera dobladita, nomás y nomás está bien. Ya está. Eso, ahora cuidado tus deditos. Eso. Como buen samurái tengo precisión. Y acuérdate del corte desde acá hacia por detrás de la aleta, ¿te acuerdas? Acá. Cuidado tu dedito gordo, cuidado tu dedito gordo. Miguel, ¿cómo vamos? Aquí avanzando. Yo he visto como que te veo cómodo con el pescado. No mucho, la verdad. ¿No? Te soy un franco, no me gusta el olor a pescado para nada. Pero ya. Déjame decirte que tus cortes hasta ahora, los filetes son los mejores que he visto. ¿Ya arrancaste con tu chilcano? ¿Por qué no está marchando esto acá? Recuerda que ya tienes esto, los filetes luego los limpias. Puedes ir avanzando tu chilcano. Claro. Se te dijo, ¿eh? Vamos, hermano, tienes menos de 30 minutos. Tiene que marchar esa vaina ya. Veo que has empezado bien tu preparación en frío. Mira esta. Ya aprendí. Ah, caramba. Ya está picando. Un golpe nomás. Cebolla. Ya está. Ajo, apio. Las ramitas de sal, veo que cilantro. El lomo lo dejaste para... Sí, ahora voy a filetear. ¿El espinazo está ahí? No. No. El espinazo aporta muchísimo sabor. Sí, lo que pasa es que todavía no lo lograste sacar. No, recién voy ahorita... Bueno, buena suerte con el fileteado. Para el segundo plato necesitas unos lomos limpios. Ojalá lo puedas lograr. Sí, ahí voy. No dudo que esto vaya a funcionar. Ahí voy con lo que más asco me da. Pero lo siento, discúlpame. Milet, ¿recuerdas que ya como dijo que había que empezar el proceso del chilcano con el agua fría? ¿El agua fría? No, estoy haciendo hervir un rato los choritos. ¿Para qué? Para después ponerlos en el... ¿Vas a hacer otra agua? ¿Y esta agua la vas a botar? ¿Cómo? La gracia es que lo que nos tomamos en el chilcano es el agua. ¿Pero fría? Saborizada. ¿Fría? ¿Tiene que ser completamente fría? Bueno, un consejo para hacerlo rápido y bien, que dio Giacomo, es colocar todos los ingredientes desde frío con la cabeza y el espinazo. Así será. Del animal. Perfecto. Qué bueno que vienen los jurados de vez en cuando a darnos sus consejos porque son muy valiosos verdaderamente. Si tú sacas esto, los choros, y los pones luego, ya fue todo el sabor. El sabor que el choro se queda en esta agua, que no la vas a usar. Pero acá tengo más choros. Bueno, puedes arreglarlo y empezar a ser feliz. Es una preparación rápida. Muchísimas gracias. Y veo que sí tienes avanzado el fileteado. Sí, ya está todo fileteado. Avanza está completamente todo. Acá, ya, está completamente perfecto. Todo bien fileteado. ¿Y tus carnecitas? Y mis carnes ya las puse en la heladera. Sí. Ok, procura que estas merditas que están por ahí queden adentro para que tengas algo que comer. Algún tropezón. Perfecto. Y los choritos, ¿no? Y buena suerte, porque aquí empiezas de cero. Perfecto, sí. No se preocupe. Voy a hacer lo posible para llegar. No te olvides el punto de sal. Ok, perfecto. Gracias. No puedo tener un problema más con la sal y con el sabor en mis platos. Tengo que probar a cada momento, a cada segundo, para tener ese punto exacto y no se pierda el sabor ni la sazón, porque realmente me estoy esforzando. Quedan 10 minutos. 10 minutos. Susan, tranquila, no te demores. Tranquila. Apúrate. Qué difícil es sacarle el ojo. Ahí está. Cancho. Está corriendo el tiempo ya. Voy a poner un poquito más de agua porque... Siempre mirando el fuego. No vaya a ser que se me consuma el agua. Participantes, quedan 5 minutos. Toda la vida me loqueo cuando cuentan que ya tengo que servir. Así que me voy a poner en calma, concentración, que es lo que le falta, y a servir. Como voy, no sé si gano el beneficio, pero vamos con fe. Sí, de todas maneras, esta vez llevo emplatado. Me pasé de sal y la... Uy, me pasé de sal, ¿ahora qué hago? ¿Le echo azúcar? No, si le echo azúcar la friego.
¿Cómo vamos? ¿Ya limpiaste tus pescados? Sí, ¿o no? Ya ¿tus filetes? Bien. Acá están. Ah, ya, ya. Ya están limpiecitos. Casi todos. Casi. Le falta un poquito de Hay espinas. Que avanzar porque sí. La siguiente preparación va a ser muy veloz, creo. ¿Y aquí cómo vamos? No se ve mal acá. Estamos avanzados. Calladito. Aquí estamos sazonando recién. Sí. No, estoy rectificando. Rectificando, muy bien. ¿Tus filetes? Allá. Estamos en problemas ahí todavía, ¿no? Sí. Sí. Bueno, cuidado de tenerlos bien limpios porque la siguiente preparación... ¿Qué estás haciendo? Estoy sacándole la cosita negra al... Pero ya se derritió ya. Ya está. ¿Dónde están tus tropezones para ese...? ¿Mis tropezones? Aquí están. Ok. Que ya lo separé todo. ¿Quiere que ponga un poquito de esto? No. No. No es necesario, sí, porque ya le puse carnecita, okay. Ya le puse choritos. Tiene bastantes cositas. Listo. Señores, queda un minuto. Emplatando, por favor. Un minuto. Participantes, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. Manos atrás. Muy bien, participantes, ¿eh? Muy bien. Momento importante. Tenemos dos platos encima de nuestras estaciones. Uno es para que ustedes lo prueben. Así que, por favor, procedan. Los veo emocionados a todos. A unos más que otros. Participante León, ¿no va a degustar de su delicioso chilcano? Por supuesto, qué rico. Por favor, adelante, participante León. Por fin sabe rico algo que preparo, Dios. Querido jurado, nuestros participantes han disfrutado de sus creaciones. Ahora es momento de que ustedes prueben sus platos y deliberen. Por favor, adelante. Ay, no dice nada. Primera vez en mi vida le he visto la comisura de labios a Javier. Le he visto la cara así. El cachetito se le ha subido así, lo ha hecho chinito, chinito. Gracias. Yo creo que esta vez sí la hice. Yo creo que esta vez sí la hice. El jurado está contento. Susan, ¿cómo te fue? No sé. Depende de ustedes. Gracias, Susan. No, a ti, maestro. Gracias, Susan. Maestra, ¿te gusta lo picante? Gracias, Susan. Turno del jurado Macías, siempre haciendo uso de sus métodos ortodoxos. Voy a probar de acá porque si sí, ya no, tiene... no, por lo que guste. Cerro potito y cebolla. Más hacia la cebolla, ¿no? Vamos a probar acá la preparación de Nelly. Parece que le gusta el chilcano al jurado Macías, ¿eh? De verdad. Está potente. El... Turno del participante Vergara. Esperaba una clásica bienvenida de Miguel Vergara a su estación, pero parece que hoy está un poco más nervioso. Me gusta. Bien. A mí me gusta más que clarito, me gusta este color. A mí me gusta más clarito. Este es un chilcano carretillero, este es un chilcano así de pueblo. Pero... Una buena pinta igual, ¿verdad? ¿Eh? Tiene buena pinta. Uy, mi bella genio.
Dios mío. Ya, como por favor. Vamos con Milet, que fue la primera en emplatar. La verdad que estoy bastante molesta porque los jurados ya es la segunda vez que llegan a mi plato y lo comen frío. El chilcano se toma caliente, no lo pueden tomar helado. Ya no sería el chilcano. Nunca me había quedado algo tan rico, la verdad. O sea, según yo. No sé ustedes. Con un poquito de carnecito, un chorito, pruébeme un pescadito. No hay que olvidar que Javier le dio unas indicaciones durante su preparación. Logrará convencer. Todavía aguanta un poquito más de sal, ¿eh? ¿Sí? Sí. La verdad es que me estoy esforzando un montón. Creo que este chilcano ha quedado delicioso. Espero que lo sepan valorar. Bueno, ¿qué piensan? Yo personalmente, yo tengo un ganador claro. Personalmente, yo también. Y sin embargo, creo que el nivel ha sido en general mejor que otros días. Sí, totalmente. Totalmente. Todos están mejor que antes. Y luego... Yo creo que el que a ustedes les ha gustado es el más pescadoso de todos, el más aceitoso, el que ha tenido una cocción probablemente más larga y el que se ha vuelto casi una crema de pescado. Es que yo no lo siento como una crema todavía. Siento que sí es verdad que... Está más sustancioso. Que está más sustancioso, pero no necesariamente eso es lo que tú buscas en un caldo clarito, estoy de acuerdo. Pero a la hora de ensamblar el sabor. No está feo, está rico. Y es un plato, y eso que yo he probado, me tomo la molestia de probar los caldos sin saborizar, con cebolla, nada, y con todo, me parece que es... Y aparte es el sabor peruano. No estamos de acuerdo los tres, pero... Estamos en desacuerdo, pero hay un ganador. Pero hay un ganador. Es dos contra uno. Y no es alguien que yo piense que ha hecho algo mal. No es alguien que uno haría. Tenemos una decisión, ¿eh? Sí. Ha sido difícil esta vez. No es unánime, pero hay una decisión. No es unánime, pero está bien ganado igual. Muy bien, será por mayoría entonces. Será por mayoría esta vez. Por mayoría. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Además, esta vez no ha habido unanimidad, ¿correcto? No ha habido unanimidad. No. Así que lo decidiremos por mayoría. Recuerden que el beneficio que obtendrá la persona que gane este primer reto es un beneficio increíble. Ojalá el beneficio sea que el jurado cocine con nosotros. Yo elijo a la reina de las loncheras, a Nelly. Creo justamente que el beneficio me lo debería llevar yo. Porque no es justo que todo el tiempo se coman mi plato helado. Muy bien, participantes. Antes de conocer al ganador de este primer reto de la noche, y dado que la decisión ha estado realmente difícil, vamos a elegir a los dos participantes que hayan hecho el mejor chilcano para que pasen adelante. La primera persona que vamos a elegir para que pase adelante de los dos mejores es... Patricia. Patricia, puedes acercarte. Bien ganado, Patti, está mejorando mucho. Trabajé con ella ayer. Y la segunda persona que vamos a elegir para que pase aquí adelante, y nos pone muy contentos que pase aquí adelante, es... Miguel. Bien. Falta 50 más. Falta 50 más. Es el 50%. Falta el otro 50%. El beneficio que tendrá el participante que haya preparado el mejor primer plato de la noche será... Este participante será automáticamente salvado. Este participante no tendrá que cocinar esta noche un segundo plato y se irá a su casa. ¿Qué tal beneficio? Realmente un beneficio. Realmente es un beneficio. Gracias. Muy bien, querido jurado, ¿por qué y quién será el primer salvado o salvada
de esta noche. Ha sido difícil llegar a esta decisión porque es la primera vez, creo, que no hemos estado de acuerdo los tres. Ha sido difícil, pero debo decir que lo positivo es que ha sido difícil porque son mejores que antes. Y con eso quisiera quedarme antes de decir quién es el o la ganadora que se salva esta noche. El primer salvado o salvada que se va a su casa automáticamente y no va a tener que pasar por esta cocina más el día de hoy es... Miguel. Miguel. Sí, Miguel. ¿Oh? Siempre. ¿Con quién vine? Con papá, pe. ¿Ah? Por favor. Tape, les. ¿Para qué me esperanzo? ¿Para qué, Esperancita? ¿Para qué? Miguel, ¿queremos decirte algo? Estamos de verdad que sorprendidos. Sí, la verdad que ha sido sorprendente. Sorprendente con tu plato. A nosotros dos nos encantó tu plato. Te felicitamos por eso. Por favor, no te duermas en tus laureles. Concéntrate, toma esto como una súper oportunidad y cree en ti mismo. Te lo vuelvo a decir, tú tienes un potencial que creo que tú aún no has descubierto en la cocina. Gracias, me sirvió. No es que sea patero, pero creo que lo que me ha servido son los años de vivencia de chibolo, porque yo sí, en verdad, he trabajado en un mercado de chiquillo. Y sí, sé filetear pescado, sé cortar... Sí, gracias. Muy bien, participante Vergara. Puede quitarse la banda de sentenciado y abandonar la cocina. Felicitaciones, Miguel. Estamos bien. Usted está salvado. Claro, pues. Sí, ya escuché ya. Miguel ha trabajado fileteando. Ha trabajado en mercado. Entonces, al toque, ha fileteado como en su casa. Muy bien, participantes, no se desanimen, no se desanimen porque todavía dos personas más serán salvadas esta noche. Y es momento de decir cuál va a ser el segundo plato de esta noche. No hay... Queridos participantes, segundo plato de la noche. Jurado Rossinelli, adelante. Chicas, porque ya no hay chicos. Este plato es un plato fresco, particularmente es mi plato favorito y no van a tener problemas con la temperatura. El plato que toca a continuación es un delicioso ceviche de pescado. Ay, 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 eso está bueno, ¿eh? Un cevichito, qué rico. Nunca en mi vida he hecho ceviche, solo lo he comido. Ceviche. En pandemia preparé ceviche y me quedó bien. Vamos con fe. Qué horror, nunca he hecho un ceviche. Fatal. ¿Y cómo vamos a reconocer un pescado fresco? Nuestros amigos de Totus nos contaron cómo y aquí yo les voy a dar los tips. Lo primero que tenemos que hacer es ver que el pescado tenga los ojitos brillositos, que tenga ese olorcito a mar, que las branquias estén rojas, así como que lo acabáramos de pescar. Muy bien, queridas participantes, por favor, acérquense para que el jurado Macías les dé la receta de este delicioso ceviche. Como simple es más difícil, hemos decidido no darles el ceviche de 5 ingredientes, sino uno que es más fácil de hacer cuando uno empieza, ¿no? Que es uno que tiene una leche de tigre. Vamos primero con la leche de tigre. En una licuadora van a colocar ají limo sin pepas para que no pique tanto, ajo, kion, jugo de limón y las mermas del pescado que podamos comer, por favor, nada de aletas, ninguna cosa loca. ¿Merma qué es? ¿Merma las aletas? Van a darle una vuelta a la licuadora y luego van a añadir tallos de culantro muy velozmente con un cubito de hielo. El hielo es para que el jugo de limón no se oxide, se mantenga la temperatura, se balancee la acidez y si quieren también pueden poner un trozo de cebolla. Esta preparación la pasan por un colador y la vierten en un bowl de los que han estado usando. En un bowl separado colocan el pescado trozado, salpimentado y añaden otra vez ají limo sin pepas. Culantro picadito, esta vez de preferencia no los tallos, la verdad.
También pueden añadir, si quieren, un poco de cebolla cortada en pluma en este punto, o reservarla toda para el final como corona, y vierten la leche de tigre y todo lo mueven. ¿Está bien hasta ahí? Muchas cosas pide, habla, o sea, todo, como si uno tuviese taquigrafía. O sea, yo he sido secretaria, pero no lo estoy tomando en taquigrafía. Ah, muy importante. El ceviche es el ejercicio del delicado balance entre la acidez y la sal. Ojo con eso a la hora de salar el pescado, a la hora de trabajar la leche de tigre y también a la hora de probar al final. El escenario natural de un ceviche de pescado es el camote hervido y el choclo hervido. Esas dos preparaciones que van al final son las que más tiempo demoran a hacer, así que aquí va el consejo de Javier Macías de este plato. Empiecen por ahí porque es lo que más demora. Voy a intentar hacer un camotito con azuquita dulce. Como bien dijo Javier, acá lo complicado es encontrar el balance entre acidez y sal, ¿no? Un truquito para esto, para controlar la acidez, es la cebolla la tienen que cortar en pluma. Yo les sugiero que esa cebolla cortada en pluma la pongan en agua con hielo, pero agua de botella, agua que puedan tomar. ¿Por qué? Porque esa agüita de cebolla, o sea, al poner la cebolla en pluma en agua con hielo, se va a contraer por el frío, se va a poner más crujiente y se va a poner de un color bien bonito y va a perder sulfuros. Y esa agüita con sabor a cebolla les puede servir un poquito para balancear la acidez de su ceviche. Prueben sus preparaciones en todo momento por si hay algo que rectificar. ¿Estamos listos? Vamos, chicas. Muy bien. Tenemos tiempo. Muy bien, queridas participantes. A sus estaciones, por favor. Buena suerte. Vamos. Este es fácil, ¿eh? Plato emblemático del Perú. Bueno, información importante. Para la preparación de este plato van a tener 30 minutos. 30 minutos para un plato que nunca he hecho. Complicado. Van a tener que preparar dos platos. Recuerden que después de este plato, una de ustedes será la segunda eliminada del Gran Chef Famosos. Así que buena suerte. ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡A cocinar! Cositas, hemos venido igualitas. Sí, nos hemos puesto de acuerdo. Mira cómo se están guardando los limones en el bolsillo del mandil. Ahí tiene casera, todo lo hemos sacado acá. O sea, estoy nerviosa, chicas, estoy nerviosa. Participantes, ¿están seguros que han cogido sus pescados? La verdad que hay cuatro platos ahí. Yo dejé el mío y no sé cuál es el mío. No me voy a poner a adivinar, así que voy a agarrar el primero que encuentre. No, este... Oh, creo que sí, no sé. Yo siento que Milet ha cogido otro pescado. Las hornillas ya las tienen dominadas. Sí. Al principio, recuerda cómo entraron todos los participantes y les costaba mucho encender las hornillas. Parecía que nunca iban a poder con las hornillas. Yo voy a investigar la refrigeradora para ver si todas nuestras participantes han elegido su propio pescado. Vamos a hacer aquí una... que estamos intentando resolver. Yo también quiero saber si ese es mi pescado o no. Sobre el pescado. Porque ¿no? Yo también he cortado mis pescados bonitos. Si quieren me los... No. Nadie la está acusando. Bueno, ¿qué tanto problema con el pescado? Si encuentran mi pescado, tráiganmelo. Yo no tengo tiempo para perder aquí. Voy a trabajar con lo que hay. No seré yo la persona que haga una acusación esta noche. Yo solamente estoy encargado. Entonces, ¿quién se ha agarrado mi pescado? No se moleste. Dios mío, es que estoy perdiendo mi tiempo. Yo solamente estoy aquí recabando la información para investigar sobre lo ocurrido. Está bien. Con su permiso. Gracias, disculpe. Si se van a poner a investigar, investiguen en otro momento, porque yo tengo que cocinar ahorita. No tengo tiempo para perder. Participante León. Hola. ¿Usted ha escuchado el misterio del pescado? Este es el mío porque era el único que había en plato grande. ¿Cómo está tan segura? ¿Por qué? ¿Por qué empezamos de esa manera? Porque el mío... Yo no la he acusado. Usted se está defendiendo. ¿Que Peláez ahora es detective? ¡Qué horror! Porque es el único que tenía
grande. Todos pusieron su pescado en el plato pequeño. Interesante, interesante. Por eso yo lo puse en plato grande para diferenciarlo. Usted se declara completamente inocente. Totalmente inocente. Muy bien, interesante. Tomaré nota. Me acabo de acordar algo que me dijo una vez mi hermana Cecilia, que para esto no había que echarle las hojitas para que no se ponga verde, porque si no el líquido iba a salir verde, solamente los tallos. Yo sé que solamente hay que usar los tallos, espero ser la única. O en todo caso, espero que alguien le eche el culantro a la hoja porque quede verde. Participante Figueroa, le cuento que la participante de León, que era una de las personas sospechosas aquí en el Misterio del Pescado... Acá hay muchas cosas sospechosas, la verdad. Se ha declarado completamente inocente. Yo también, la verdad. ¿Qué tiene que decir al respecto a la participante León? Pueden ver la repetición que yo pelé y limpié. Vi muy bien y muy perfecto, sorprendentemente, mi pescado, siendo la primera vez. Y lo dejé bien guardadito, pero cuando entré, agarré el primero que hubo. Entiendo. No sé si este es mío o no, pero es la verdad. Muy bien, seguiré investigando, participante Figueroa. Seguiré investigando. Y bueno, aprovecho la oportunidad para decirles que quedan 20 minutos. 20 minutos, tiempo más que de sobra, ¿eh? Vamos, buena suerte. Vamos, vamos. Vamos, chicas. Yo quiero comer lo mío, o sea que le voy a poner poco picante, perdón. Yo tengo que probar este ceviche. No le voy a meter ají, ni mucho ají, porque después no me voy a poder probar. Empezamos con las excusas. No, de verdad. Hoy comemos todos. Un exprimidor nos hubieran podido poner, ¿ah? ¿Eh? Tomaré nota, participante Portocarrero. Estoy aquí para tomar nota de todas y cada una de sus necesidades y exigencias. Por favor, participante Portocarrero. Muy bien, no se preocupe, tomo nota también. ¿Ha escuchado el misterio del pescado, lo que está ocurriendo? ¿Quieres que te sea honesta? Completamente, por favor. Cuando yo llegué a la refrigeradora... No, yo vi el pescado, yo sabía que había el pescado de Vergara. Él dijo que había trabajado en un mercado y sabía filetear. Ajá. Y yo me he quedado con un pescado a medio cortar. Entonces dije, pensé en llevarme el pescado, honestamente. Pero teniendo luego dije, en cuenta la calidad de su fileteada, dice. Pero es verdad, pues, ¿no? Claro. Es una competencia. Pero luego dije, pucha, me van a descalificar por eso. Entonces no lo hice. Pero ahorita al enterarme que alguien sí se ha llevado el pescado, sí me parece un poco... Me parece un poco nada que ver, pues, ¿no? Porque... ¿Usted podría... ¿Tiene alguna persona sospechosa sobre el misterio del pescado? La verdad que no. ¿Podría señalar a alguna de sus compañeras? La verdad que no, pero sí digo, pucha, no debería... Cada quien ha fileteado su pescado mal, o sea, mal, mañas. Entonces, mañas, loco. Entonces... Sí, creo que hemos debido trabajar cada uno con nuestro pescado, ¿no? Bien, interesante. Todas las participantes peleándose por el pescado de Miguel Vergara. Increíble. Vamos a hacernos campo porque me estoy obstruyendo el espacio, yo misma. Querido jurado, les informo que la cabrilla de Miguel Vergara ha generado muchísima controversia. Lo vemos, ha generado pasiones culinarias. Han cruzado varias líneas. Ha sido increíble, de verdad. Ultra. Poquito para que suelte, ¿no? Huele a leche de tigre. ¿Sí? Huele a leche de tigre. ¿A qué quiere que huela? A leche león. Escúchame, anda avanzando con tu cebolla también. Ten tu cebolla en la pluma. ¿Te acuerdas? Si la pones en agua con hielo y esa agüita la puedes utilizar después. Sí, señor. Sí, no queda tanto tiempo. ¿Y te acuerdas lo que... cuando... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo se corta una cebolla para ceviche? Pero sí, señor. ¿Cómo se corta? En pluma. En pluma, pues. ¿Y de dónde va a salir la pluma ahí? Ahí. La pluma sale de largo de la cebolla. Sacas tapa y estas dos colitas nada más. Y acá está la pluma. Has cortado la cebolla por la mitad. Con calma para pelar esa cebolla. Eso. No, pero ahí tiene cáscara. Sí, pero quiero sacársela con el cuchillo. Tal vez es más fácil. De repente, si quitas la capa exterior, sí, sale todo. Una capa más grande. Una capa no la vamos a extrañar. Okay, eso. Eso era. Que ¿no? se vaya eso esa capa. Es perfecto. Ah, eso era. Está. En concéntricos. Ajá. Está. Ahí. No. Como esta cebolla, ajá, la agarramos y así. Sa, ah, ok. Sa, recta. Parada. No. Así. Así, pero... Así. Correcto, sí, haz eso. Correcto. Haz eso y selecciona eso. Perfecto, eso, uno. Eso. Dos. Eso. Tres, eso. Algo así está bien. Lo que estoy pensando... Este es el corte juliana, ¿verdad? No, pero te espera nada. ¿El corte juliana es este? Tampoco. No, ¿te va a servir más ese que este? Para la salsa, para el... Ahí te lo voy a enseñar. ¿Sacas el corazón? Te lo voy a enseñar ya. ¿Ya?
sacas el corazón y una pluma ahí. En horizontal. Sí. Lo que ha hecho Giacomo, replícalo. Cuidado, Pati, no metas el dedo en la licuadora, por favor. Participantes, cuidado, no vayan a meter el dedo dentro de la licuadora. ¿Por qué está amargo? No entiendo. He cumplido con todo, kion, ajo, cebolla. ¿Le habré metido café? Un tip importante del limón, no exprimirlo hasta su último jugo, porque en el último jugo está el amargo. Rosinelli, ¿no crees que debiste haber dicho eso antes? Perdón. Participantes, quedan 10 minutos. Hoy me quedo, nadie me saca. Hoy día me quiero quedar porque siento que estoy avanzando y creo que puedo dar mucho más. Me tengo que quedar porque yo estoy haciendo las cosas bien y no sería justo no quedarme. Uy, no. Ay. ¿Te cortaste? Ay, sí. No, ahorita nada, compañero. Disco después, por favor. Participantes, 5 minutos. 5 minutos para que estén listos estos platos. Patricia, a ver. Ya está el ceviche. Veo que lo has puesto un poco helado. ¿Cortaste el ají limo? Sí. Échalo acá, para darle color. Échalo, échalo, sin miedo. Dale. Sabe mucho culantro. A ver, ¿cómo vas? Tienes tu leche de tigre, está marchando tu camote, tienes tus choclitos. Estos choclitos ya están. Ya los saco, creo. Sí, ya están. Trata de que esté en este círculo, como un cerrito. Ok. Y no te olvides del camote. ¿Ok? Ya, dale, dale. La verdad, yo sé que eso no se debe hacer, pero era la única herramienta que tenía para poder exprimir los limones. No tenía nada de jugo y no salía nada de jugo. Falta. Muy fuerte. ¿Dónde está tu cebolla en pluma? Acá. Pero eso no es pluma, pues tú comes un ceviche así. ¿Es plumita? No, ya esto, mira, le vas a sacar el corazón. Ya. Presta un segundo. Oye, y una vez que le sacas el corazón, cortas por la mitad y acá. Ah, ya, delgadito. ¿Ves? Esa es una plumita. Okay. Ya, entonces desecha esto y ten agua con hielo para tu pluma. Y esa agua de cebolla te va a ayudar a balancear la acidez potente que tienes acá. Participantes, quedan 3 minutos. 3 minutos. Pero sí, ya ¿no? Le eché eso, sí, pero te quedan 3 minutos. Uy. Sí, ya fue. Ya, marcha tu ceviche. Sí, eso no me queda otra. Está muy fuerte. Participantes, queda 1 minuto. 1 minuto. Miércoles. Uy, 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 uy. Camote, ¿por qué no te has hecho? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Hermano, estoy tenso. Un aplauso para las chicas. Uf. Muy bien, chicas. De verdad, felicitaciones. Se nota que se han esforzado un montón. Dado que esta noche será la última noche para una de ustedes, iremos al comedor junto con el jurado y conmigo para disfrutar todos juntos de lo que será para una de ustedes la última cena. ¡Que se abra el comedor! Participantes, jurado, bienvenidos a la última cena. La dinámica será la siguiente. Empezamos por el plato de Patricia Portocarrero. Deberá comer su plato mientras el jurado también lo prueba. Adelante. Coma poco, señor jurado. Me ha quedado lindo. Parece un plato de elegancia. Pero el sabor...
No me quiero ir. Mi primera gala de eliminación y de verdad que no me quiero ir porque siento que estoy dando pasos y que puedo hacerlo mejor. Conozco mis carencias. A Choco le gustó. Participante Figueroa, su turno. Uy. Pruébenlo, pues se puede estar rico. Pruébenlos con juguito, con un poquito de limón. Al menos échenle limoncito. Cómalo con juguito. A ver. Con lechecita de tigre. Ahí está. Acá hay más juguito, el juguito está bueno. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No sé qué está pasando aquí, pero solo espero que no sepa culantro. Creo que me pasé un poquito de verde. Si nos tomamos todos un chilcano, pasa esto, ¿ah? Sí. Pero un anís. Tres, cuatro. Con el anís en Arequipa. Con un pancito. Muy bien, participante León. Buena suerte. Mi ceviche no quedó bien. Estoy segura de eso. A mí me dijeron que querían cosas fuertes, pues las hice. Qué vergüenza. Somos peruanos y nunca hemos hecho un ceviche. Qué horror, Dios mío. Querido jurado, hemos terminado de disfrutar de las creaciones de nuestras participantes. Para mí es suficiente, sí. Muy bien, participantes, entonces acompáñenme a la cocina, por favor, mientras el jurado delibera. Permiso. Adelante, permiso. Adelante. Gracias, chicas, gracias. Recuerden mi presentación, Qué feo hemos comido hoy día. Una vergüenza de ceviches. Después del arroz con mariscos, esta ha sido mi experiencia más traumática de estas noches. Y me llama la atención porque el plato anterior, más o menos bien resuelto por todos, creo, ¿no? Pero es un plato más sencillo. Hubo una que estuvo casi bien, pero se le disparó el ajo. Yo sentí que se le disparó el guión. O sea, hay uno menos malo, simplemente. Menos malo, pero sigue siendo malo. Pero los otros dos terribles. Uy, qué feo hemos comido, ¿verdad? Qué feo. ¿Sabes qué pasa? Hay una competidora que quedándose no va a progresar. Tal cual. Lo cual a mí me da mucha pena. Bueno, lo tenemos claro, chicos. Sí, yo creo que sí. Vamos. Participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Tenemos el nombre de quién será la segunda eliminada de este programa. Antes de saber quién será esa persona, el jurado les dará una devolución. Patricia, a veces creo que va a salir bien, pero luego pasa que un ingrediente se te va a la luna, se desequilibra, se cae toda la preparación. Si no tienes cuidado en esos detalles, realmente puedes estropearlo todo. La cantidad que nos presentaste, en verdad, sería algo impresentable en un concurso. Era poquito. Cuida esos detalles, porque eso te podrían invalidar en una noche así tan importante como esta. Tu trabajo ha sido poco prolijo, al azar. Tus movimientos en algunos casos han sido como al azar, como a ver si me sale, a ver si me liga. Y deberías estar mucho más concentrada, segura, entender cuál es el siguiente paso. O sea, ya voy a hacer esto ahora y después viene esto, y después viene esto, y después viene esto. Visualizar el plato final también. Una semana más y van a ver cómo las cosas cambian. Y tienen que dar una oportunidad. Devolución para la participante León. Si verdaderamente te interesa la cocina, de verdad que necesitas practicar. El corte del pescado que llegó al plato era lamentable. Cuando pasamos con el jurado Javier, vimos que no sabías hacer el corte de la cebolla. Eso es algo básico que a estas alturas del concurso cualquiera de ustedes debería saber hacer a la perfección. Te pido por favor enfocarte y practicar los puntos básicos como mínimo. Gracias. Susan, con todo respeto, lo que nos ha servido hoy día no es nada cercano a un ceviche peruano. No encuentro nada rescatable de tu preparación. Sí en tu actitud, sí en tus ganas, pero la preparación que nos ha servido está muy lejos de ser un ceviche peruano. Devolución para la participante Figueroa.
La verdad es que han sido muchos desastres acumulados en un solo plato. No sé si salas y pruebas qué estás salando. O sea, no sé si ves qué le hace lo que tú le pones a tu preparación. Entonces, esa ceguera hace que se traduzca en el resultado, que no es agradable. Milen, dos cosas. Orden en tus procesos. Segundo, no puedes echar sal, limón encima del plato ya servido. Ese sabor lo debiste probar antes y tenerlo listo. Tú puedes dar más, pero siento que a veces por cada paso que avanzas retrocedes dos. Milet, yo me sumo a todos los consejos que te han dado mis compañeros de jurado, pero te voy a dar dos más. El primero es visualiza tu plato final. Antes de empezar a cocinar, visualiza qué es lo que vas a servir. Yo estoy seguro que tú sabes cómo se ve un ceviche. Y lo que nos ha servido no se ve como un ceviche de nosotros de toda la vida. Entonces visualiza tu plato y logra ese objetivo. Y el segundo es, para que aprendas a salar, aprende a salar con los dedos. Estás usando el salerito y estás echando la sal así y no estás teniendo control, no lo has logrado dominar. Yo te sugiero que abras el salero, lo pongas en otro contenedor y te acostumbres a salar con tu mano para que sepas qué tanto poder de sal hay en dos o tres dedos que utilices para echar la sal, ¿no? Y en este caso, los ceviches necesitan mucha sal para lograr el balance entre acidez y sal, que es indispensable para un ceviche. Muy bien, participantes. Ya escuchamos al jurado. Ahora es momento de saber quién será la primera salvada de la noche. Jurado, ¿por qué y a quién salva? Esta participante se va a salvar porque hemos visto una notable mejora en sus versus sus anteriores participaciones en las otras ediciones. Y le hemos sentido también en el sabor. Pese a que no alcanzó el punto deseado, hemos sentido una mejora. La participante salvada es... Esta noche se salva y continúa en la competencia... Muy bien, participantes. Ya escuchamos al jurado. Ahora es momento de saber quién será la primera salvada de la noche. Jurado, ¿por qué y a quién salva? Esta participante se va a salvar porque hemos visto una notable mejora en sus versus sus anteriores participaciones en las otras ediciones. Y le hemos sentido también en el sabor. Pese a que no alcanzó el punto deseado, hemos sentido una mejora. La participante salvada es... Esta noche se salva y continúa en la competencia... Patricia. ¡Ay, bien! Patricia Portocarrero. Me gusta que se haya quedado. Creo que tiene muy buen futuro. Bien merecido, Pati. Estaba segura que tú eras una que iban a rescatar. Soy consciente de todas las cosas que me dicen. Soy consciente, muy consciente, de los momentos en los que tengo mucha expectativa y algo pasa, todavía no logro encontrar en qué momento la friego y por qué se me va a lugares que donde no debería ir. Pero voy a practicar y voy a dar lo mejor de mí y voy a seguir en la competencia. Muy bien, participante Portocarrero, felicitaciones. Participante León, participante Figueroa, una de ustedes dos se convertirá esta noche en la segunda eliminada de este programa. Creo que tengo talento para la cocina, pero tengo que seguir para poder aprender. Querido jurado, por favor, el por qué y quién será la segunda eliminada del Gran Chef Famosos. Hemos comido mal, hemos comido mal. Ha pasado de ser la secuencia de unas decisiones agradables y divertidas a un martirio en el que lo que intentamos es salvar al menos malo y al que creemos que tiene también más potencial en el resto de la competencia. Y por lo tanto, la segunda eliminada en el Gran Chef esta noche es... La eliminada es Susan. Participante León, muchas gracias. Gracias.
De verdad, una pena que te hayas ido porque te queremos y esperemos volver a verte aquí. Ay, me da pena la mía Susan. La he conocido muy poquito, pero la verdad es que me ha dado unos consejos de vida bien bonitos. Así que espero volverme a encontrar en algún momento. De verdad, muchas gracias. Es el programa que me he sentido más cómoda porque siento que no hay envidia. Y es, volver a la televisión sin envidia es un privilegio, la verdad. No tengo ninguna experiencia en cocina. No me llevo bien con la cocina. Nos tenemos que amarnos nuevamente, reconciliarme con la cocina. Y una experiencia maravillosa de haberlos conocido. De verdad. No, es un placer para nosotros. Muchas gracias. Participante Leo Carrero. Participante Figueroa está salvada. Felicitaciones. Te lo dije. Gracias, te dije gracias. Que era yo la que me iba. Gracias, gracias, gracias. Prometo que la siguiente ronda no solamente tiene que tener sal mi plato, sino va a haber muchísimo gusto. Solo decir que este plato realmente no es el que me hubiese gustado representar el día de hoy. Yo me moría por hacer ceviche. Quiero agradecerles por haberme salvado, pero sé que ha sido una decisión difícil. Adoro aprender, adoro cocinar. Ahora recién estoy aprendiendo y siento que eso es una gran oportunidad para mí. No solo porque estoy acá compartiendo con todos, sino porque esta enseñanza me va a quedar hasta el final de mis días. Así es. Cuando tenga hijos, cuando no sé, para cocinarle a mi mamá, a mi familia. Y es un momento muy especial para mí. No me quiero emocionar porque siempre me termino emocionando, pero de verdad, gracias. Felicitaciones. Querido jurado, palabras para la eliminada antes de que pase a retirarse de Susan, esta cocina. Ya, has estado poco tiempo acá, pero te vamos a extrañar. Tienes una energía muy bonita. Ha sido bonito compartir la cocina contigo. Bueno, sigue esforzándote. Cocina un poco más en tu casa. Cuando cocina, comparte. Eso es lo más lindo de todo, ver la cara de la gente a la que tú le das de comer. Gracias. Ha sido un placer conocerte, Susan. Muchas gracias. Eres una mujer de retos. Tomaste este reto sin que te guste la cocina, pero aquí estás y has dado lo mejor de ti. Eso es lo importante. Gracias por esto, por conocerte. Yo te he escuchado decir muchas veces que necesitabas más tiempo. De repente es efectivamente un break y vas a volver entrenadísima, hecha un ranger culinario. ¿Quién sabe? Ah, es la mejor palabra que me has dicho. Gracias. Ha sido un placer. Voy a abandonar la cocina. Muchas gracias, 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 fuerza, chicas. Gracias. Gracias. Voy a ver todos tus tutoriales. Gracias. Gracias. Muy bien, participantes. Felicitaciones. Ay, 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 ay. Tremendo programa el que hemos vivido esta noche, lleno de emociones con la lamentable despedida de la participante León. Pero mañana empieza una nueva ronda. ¡Cállate! Tiene que perder, tengo que ganar. Y una sorpresa, nos transportamos a otro continente de la mano de un invitado especial que nos va a enseñar nuevas técnicas en la cocina. ¿Quieren saber quién es? Nos vemos mañana. Esto es El Gran Chef. ¡Chao! Mañana a las 8 de la noche, la cultura china se apodera del Gran Chef Famosos. Y junto al chef Feliz Lu, le pondrán sazón a esta cocina. Muévelo con la cinturita. Además, Corina Rivadeneira ya no aguanta la competencia. Con esta presión, a mí me duele hasta el alma. No te pierdas. No me puedo cortar. El Gran Chef Famosos. Igual se queda. Por Latina Televisión, 40 años contigo. Contigo.